Bienvenidos seres divinos, bienvenidos al canal Tarot Medium Macarena Vitos. Mi nombre es Macarena y les presento mi canal. Estos días vamos a trabajar rápidamente en un tarot un poco interactivo, de todos los signos, un poco extenso. Vamos a utilizar las energías de este momento tan especial del fin de año. Y vamos a estar acompañados por Clara, mi gitana Clara de Oriente, y por el hindú Miguel de Oriente. Yo les aclaro a las personas que van entrando al canal, yo soy umbandista, medium de incorporación, trabajo con entidades. En este momento, mis entidades, digamos, más fuertes, las que he tenido desde chiquititas, desde los 12 años, son Clara del Oriente y Miguel del Oriente. Miguel se ocupa de la sanidad, el pueblo del Oriente baja a tierra, son seres muy, muy iluminados, generalmente fueron médicos en reencarnaciones de la tierra y vienen a la tierra a sanar al ser humano. Cuando baja Miguel, él cuando trabaja a través de mí como medium, yo soy simplemente una herramienta para que él venga a ayudar al ser humano, él me hace meditar. Mucho trabaja con agua, ofrece el agua a las personas, luego que él las trabaja, supongo yo que energiza el agua, y bueno, y él se ocupa de la sanidad, tanto física como espiritual. Clara, mi querida amiga Clara, ella se ocupa de todo lo que tiene que ver con lo económico, todo lo que tenga que ver con el amor, ¿ok? Después, esas son las mis dos energías más importantes, o sea, más importantes no, quiero decir las que yo más conozco, porque las conozco desde chiquitita. Después tengo muchísimas otras entidades de luz con las cuales trabajo. En el correr de este tiempo les voy a ir contando, les voy a mostrar cómo se trabaja en la Umbanda, qué es la Umbanda. Es una religión muy bonita, extremadamente hermosa, es donde estamos en contacto directo con el servicio y en forma totalmente gratuita. Y no trabajamos con demonios, trabajamos con seres muy iluminados. Y estas imágenes, quiero que entiendan que acá no existe idolatría, simplemente es una representación. Cuando yo vi a esta imagen caminando un día por mi ciudad, yo dije, este es Miguel, porque yo siempre charlo con él cuando estoy soñando, o estoy en viajes astrales, o cuando él siempre me enseñó la vida, me enseñó a comer lo que tengo que comer, a hacer ayuno intermitente, yo hago ayuno intermitente hace 20 años, me enseñó muchas cosas, yo les voy a ir enseñando lo que Miguel me ha enseñado. Y Clara, bueno, Clara, ni que les cuento, me ha salvado de millones de problemas. Bueno, contado esto, vamos a analizar las cartas. También les quiero decir que ellas no son simplemente imágenes, sino que son puntos de fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando ustedes estén escuchando lo que voy a decir en todo esto, en estos horóscopos, en este tarot, yo no soy de horóscopos, yo soy tarotista, ¿ok? Vayan pidiéndole al pueblo del Oriente si tienen problemas de salud y vayan pidiéndole si tienen problemas de amor a Clara del Oriente. Si me dejan en los comentarios, yo voy a poner en esta cajita que es de madera del Oriente, viene de la India, voy a poner sus nombres para que de esa forma, tanto Clara como Miguel y todas mis otras entidades, que son muchas, trabajen para ustedes y los ayuden. ¿Ok? Bueno, bienvenidos seres divinos, por favor. Aries, por favor. Sale un 2 de bastos, querido Aries, momento a momento, y un 9 de copas. Estás muy relajado. Vas a tener unos primeros meses del año que estás viviendo como haciendo equilibrio en situaciones, en diferentes situaciones de tu vida. Vamos a ver cuáles. De cualquier forma, te veo muy, muy, muy despreocupado. Como que estás dejando fluir, Aries, no te veo preocupado en estos primeros meses. Y eso es muy, muy bueno. Muy bueno, muy, muy bueno, porque me habla de un buen comienzo de año. Pisando bien, pisando fuerte. Vas haciendo equilibrio,
pero de cualquier manera estás muy seguro, muy segura de lo que quieres o de lo que esperas o de lo que esperas del 2022. Ok, estás seguro, tienes mucha tranquilidad. Primera carta, un 6, un 7 de bastos. La primera carta siempre me direcciona la lectura de las filas. Las filas, yo hago tres filas, la del medio es básicamente la tuya. Bueno, creo que has estado en estos tiempos discutiendo mucho, Aries, peleando con muchas personas. Eso te quita energía, Aries, por favor, no hablo de discusiones. Acá hay muchas discusiones, muchas peleas. Estás como a la defensiva, estás como protegiéndote de algo. Está bien, uno tiene que defenderse, pero siempre y cuando no hiera a los demás, ¿sí? La defensa está bien, el ataque no. O sea, no hay contraataque. El contraataque, wow, Aries, acá te llega mucho amor. Mira, Aries, un caballo de copas y una sota de copas. Acá tú quieres un nuevo comienzo amoroso. Básicamente, las sotas siempre me hablan de comienzos o de amores que comenzaron hace muy poquito tiempo. Hay un caballo que te hizo una propuesta o te va a hacer una propuesta. Hay un hombre que es un hombre muy, muy sentimental. O puede haber dos, un caballero y una sota. Vamos a ver qué sigue diciendo. Los géneros, por favor, acá cuando hablo de señores, caballeros, mujeres, las energías no tienen género, ¿ok? Vamos a ver qué tenemos para el 2022 para Aries. Aries, acá llega algo rápidamente de lo que tú estás esperando, que estás acá como desequilibrado, que de cualquier manera estás esperando algo grande, es algo grande, porque siento que es algo grande. Tengo muchos bastos en tu primera fila y esta carta en especial es como que caen del cielo los bastos. Los bastos significa fuego, significa acción, significa que algo se pone acción rápidamente. El 8 de bastos es una carta que me habla de rapidez. Si me está hablando de amor o de tu vida en general, que acá estás peleando mucho. Me dice que lo que estés esperando o lo que tú quieras en la vida se va a solucionar en forma rápida en este 2022. Como acá no veo nada lento, por lo menos por el momento. Todavía no sabemos de qué estamos hablando, pero en la vida general estoy aplicando Aries. Ahí está, muchas gracias. Rey de Oros. ¡Wow, Aries! Estás esperando dinero, tú estás esperando sentarte en el trono, estás esperando muchos, muchos reyes, muchos caballos, muchos personajes. Acá estás muy rodeado, Aries, muy rodeado. ¿Ok? Vas a festejar en el 2022. Mira esta carta y no te la olvides. Este personaje que te viene, este hombre o esta mujer que te viene a traer esa propuesta de amor, ya sea una persona que esté a tu lado, ya sea una persona que todavía no conozcas, acá llega alguien con muchísimo amor por la Reina de Copas, Aries, y van a festejar la vida, van a celebrar ese gran amor. Es un amor que ha sido muy peleado. Un amor que han tenido muchos obstáculos para que llegue esta Reina de Copas a la vida de Aries. La Reina de Copas, Aries, habla de una persona, puede ser signo de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Sí, básicamente signos de agua. Pero me gustó tu actitud en esta primera fila, aunque tu actitud es esta, vamos a igual. Tu actitud es desde que estás comenzando nuevos proyectos, estás comenzando todos proyectos nuevos, sea en el amor
o sea en lo económico, o sea en lo profesional. Acá rápidamente tú pasas rápidamente a un tema económico, tú quieres ganar algo, que te den algo de dinero, tú quieres un ascenso, tú quieres rápidamente que eso se te dé en tu vida y se te va a dar en los próximos 2022, meses del 2022. Esta energía del medio eres tú. Entonces, me cuenta Aries que tú trabajas o tienes un equipo, un equipo en donde, viste que te dije que estás esperando algo. Bueno, acá hay un equipo, hay una reunión, hay un proyecto de trabajo con el 3 de copas, el 3 de oro, perdón. Acá hay una persona que está dando las órdenes para que se explique cómo se va a llevar adelante el proyecto. Y tú eres esa persona, Aries. Perdón. Tú estás comenzando un proyecto nuevo al que apasiona, te apasiona, es una cosa nueva, pero estás muerta de amor con ese proyecto o con esa relación nueva, es algo nuevo. Metiendo, me está hablando más de trabajo por el Rey de Oro. Ese proyecto tú lo haces con muchas otras personas, es un proyecto con más personas, pero acá la líder eres tú, Aries, tú das la voz de mando. La carta de los enamorados me habla justamente de esa rapidez que llega en el amor, llega algo muy rápido para ti. O si ya tienes tu persona especial, tu opa, bueno, me voló la carta. La emperatriz, un rey de oros y una emperatriz. Acá hay algo que se uno. Ya te dije que vas a celebrar con una reina de copas. Acá hay más de una mujer, querido Aries, más de un hombre. Acá hay más personas, Aries. Ya te dije que había un equipo. Esto puede estar hablando de una persona. Acá el 3 de copas también son tres. Acá me puede estar hablando de que hay, estás tú y hay dos personas más. Vamos a ver con cuál. La emperatriz. La emperatriz es una mujer. Te cuento las características para que te asocies con la realidad de tu vida. La emperatriz es una mujer muy seductora, es la gran madre, es protectora, es la gran madre de todos, ella tiene independencia económica, ella está sentada en un trono, es una emperatriz, nunca está sola la emperatriz, es una mujer que ella siempre tiene que tener un compañero al lado. Ella no sabe estar sin amor, esta mujer está casada siempre o tiene pareja siempre. Sin embargo, esta reina de copas es más emocional, más sentimental. La emperatriz es más fría, si se puede decir. Y más fría, sí, o sea, la reina de copas es más psíquica, más intuitiva, más amorosa, una persona que siempre tiene palabras dulces o un hombre que tiene palabras dulces. Es un hombre, un rey de copas, un caballo de copas. Siempre tiene esa palabra que te bendice, que te cubre el corazón. La emperatriz es una mujer más bien seductora. Y cuando digo seductora es que es seductora en todos los sentidos. Le gusta, ella le gusta seducir, seducir con los misterios, es muy misteriosa la emperatriz, es un hombre que se hace desear, es una mujer, un hombre que se hace desear y te enamora hasta los tuétanos. La reina de copas es más pacífica, es más tranquila. Son dos mujeres completamente diferentes, dos energías completamente diferentes. Vamos a seguir leyéndote, Aries. Acá me está hablando tanto de dinero como de, porque me habla de rey de copas en tu primera fila, tanto de lo económico como del amor. Y aquí me habla de alguien que está en una unión de tres personas.
¿Qué más para Aries, por favor? Explícame la reina de copas. La reina de copas. Tú estás muy, muy fogoso y estás esperando, como a la espera de hincar el diente en algo. Es lo que me está diciendo Clara. Nuevamente un 10. Acá tenemos sí o sí una persona que te observa, Aries, o tú observas a una mujer. Tú observas, mira, dos caballos juntos. Dos caballos juntos y el festejo. Aquí en los primeros meses, en los primeros meses del año 2020, me habla de caballo, de algo rápido, algo que corre. Rápidamente vos vas a estar festejando. Yo me atino más por la mujer o el hombre, que es la reina de copas. Es una mujer muy tranquila, emocionalmente muy estable. Pero vamos a ver acá, el que decide eres tú. Cuando salen los enamorados, querido Ariano, la decisión de estas dos oportunidades, o dos amores, como quieras llamarlo, la tienes tú. O sea, la vas a decidir tú. Vamos a ver qué. Lo que te puedo decir es que este cambio va a venir rápido. Por eso tú vives momento a momento, porque no puedes dar pasos en falso. Aquí no puedes dar pasos en falso, ¿no? Una carta más para Aries. Explícame esta relación de trabajo, algo que estás haciendo en equipo, es un proyecto de trabajo. Te dije que es un proyecto de trabajo. Este proyecto que es nuevo, estás hace mucho tiempo trabajando en este proyecto. Trabajas para obtener tus resultados. Los resultados los vas a tener, Aries, porque te ha salido el 10 de oros, que habla de la energía del dinero, ¿no? El rey de oros es el que tiene todo lo económico en sus manos. Salió en tu lectura, los primeros meses del año 2022, tú vas a contar con ese dinero o ese ascenso o ese empleo que tanto sueñas. Mira, esta carta, que es el 6 de oros, me sale al lado de los enamorados. Yo te dije que tú ibas a tener que tomar una decisión entre dos personas, o entre dos amores, o entre dos. Me vuelve a decir que tú estás entre dos personas. Fíjate, es como que tú estás haciendo una balanza, tenemos una balanza, y tú estás equilibrando, que también habla de equilibrio esta carta, estás como caminando equilibradamente, como... Es como que vas a llevar los primeros meses muy en equilibrio entre estas dos personas. Tú quieres a esas dos personas. A una no le quieres dar nada, a la otra le quieres dar todo. Esto viene rápido, esta decisión. Yo puedo decir que entre los primeros 3 meses del año, aquí hay un cambio con estas personas. Porque voy a preguntar si el trabajo, ese proyecto te sale y en cuánto tiempo. Una carta más para esta fila, para la fila de la emperatriz y el rey de oros. Sí, me salió el 10 de espadas con la emperatriz. Es como que esta emperatriz no la quise tomar. ¿Ves cómo aquí estás esperando esta emperatriz? Tú estás esperando algo con esta emperatriz. Vamos a preguntar qué es lo que estás esperando. No sé si es el dinero con esa emperatriz o qué estás esperando, pero estás esperando al lado de esa emperatriz. Esa emperatriz es una mujer que con mucha inteligencia y que no hace nada sin tener otras intenciones, ¿ok? Es una mujer que la siento muy interesera. Eso. Vamos a ver si el Lenormand me clarifica. Clarifícame la relación. Estoy hablando más de amor, pero aquí me sale los peces. Los peces. Acá hay nuevo comienzo. Con esta mujer de copas, con esta reina de copas, tú vas a tener un comienzo. O quieres tener un comienzo, o vas a tener un comienzo.
y te vas a comunicar rápidamente con esa mujer porque le tienes que contar algo de dinero. Los peces me habla de dinero y el caballero del Lenormand me habla de noticias, de llamadas, de WhatsApp. Tú te pones en comunicación con esta reina de copas, probablemente están peleados, literal, o están sin comunicarse, y este 10 de espada me habla de comunicación. Tú lo observas, Aries, tú lo observas por las redes sociales, pero probablemente no tengan comunicación. Clarifícame, por favor, Clara. Clarifícame este festejo, esto rápido que viene. ¿Qué es lo que llega tan rápido con esos dos caballos? ¿Qué es lo que le llega a Aries en estos primeros meses? Sé que te llega dinero, Aries. Al salirme acá, los peces, sé que te llega el ascenso que te dije que lo vas a conseguir. Sé que vas a tener un proyecto muy exitoso, un proyecto que hace mucho tiempo estás esperando. Y cuando se salga ese proyecto, vas a estar repartiendo, vas a repartir las ganancias con alguien, con este equipo que tienes, con ese equipo de proyecto. Los caballos, querido Aries, y este festejo, como ya te dije, me habla de que esta situación de festejo es algo rápido, en los primeros meses del 2022. Rápidamente vas a festejar algo o te vas a recibir de alguna carrera, o vas a hacer un curso y te van a ascender en la empresa, o vas a poner un negocio propio, algo rápidamente festejo. Vas a festejar con el amor también, o sea, rápidamente en el amor. Te dije que hay comunicación con esa reina de copas. Hay mucho amor con esta reina de copas, mucho amor. Hay un amor de mucho tiempo, hay mucha espera en ese amor, Aries. Explícame, Clara, ¿qué es este proyecto que Aries está trabajando? Aries, has puesto mucho trabajo en ese esfuerzo, en ese proyecto, no sé cómo decirlo. Es algo que le has puesto a mucho equipo, mucha pasión, le has puesto sangre, sudor y lágrimas a ese proyecto, a esa empresa, a sea lo que sea. La casa. Digamos que este proyecto tiene que ver con inversiones, tiene que ver con comprar casas, con inversiones inmobiliarias, tiene que ver con todo lo que tenga que ver con inversiones en bienes raíces o acciones. Hay un proyecto que has estado invirtiendo. Es un proyecto que sale ahora, nuevo. Es algo que sí que estás esperando desde hace mucho, pero que va a salir como nuevo. Me dicen eso, como que has esperado mucho tiempo, pero que cuando salga este proyecto, rápidamente vas a invertir. No sé qué es lo que me quiere decir con invertir en propiedades. Eso es lo que me está hablando. Cuéntame esta energía rápidamente. Clara, clarifícame para Aries. ¡Wow! Como que está muy nerviosa la energía de Aries, la energía de Aries. ¡Salto al sol! ¡Me encanta! Perdón. A ver, vamos a hacer un parate acá. Un par. Par. ¿Te gusta la lectura? ¿Estás interesada? Bien. ¿Estás interesado? Te tengo que decir algo muy importante, pero antes ve y coloca el me gusta en el video. Voy a esperar un poquito. Ve, por favor, te lo pido de corazón, porque te explico. YouTube me está reclamando a cada ratito, a cada momento y me dice, tus visitantes, las personas que miran tus videos, no te dejan el clic de me gusta. No sé por qué YouTube me lo pide, pero me lo está reclamando a cada momento. Entonces yo necesariamente me obliga a mí a pedirte que me lo dejes. Así que en este momento voy a mirar después a ver si tú me lo dejaste, ¿ok? Sigamos. Este proyecto que tienes de inversiones, Aries, o de tu trabajo, o algo que tenga que ver con una empresa, va a ser radiante. Como te dije, vas a tener tanto que vas a repartir. Tanto, tanto. Yo no sé si a qué es lo que estás haciendo, Aries. No sé. Porque no sé, sé que es algo que tiene que ver con inversiones y con dinero.
con inversiones, con dinero, y también que está involucrado el amor ahí. No sé cómo, Aries, pero estás con todo junto. Digamos que el dinero influye el amor influye el dinero, algo así, porque están juntos, ¿entiendes? O por ahí están separados por el caballo, me refiero. Vas cuando está, tú quieres correr hacia los brazos de ese gran amor, tú quieres correr a los brazos de esa reina de copas, esa mujer tan noble y tan sentimentalista, tan de paz. Tú quieres correr, vienes con el caballo, vienes así, a los galopes. Con esta emperatriz, digamos que estás ahí observando, mira cómo la observas y te quedas calladito. Estás muy calladito con la emperatriz. Ahora con la otra, no, la otra estás como que el corazón te hace fluf, 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 fluf. Te acelera el corazón, Aries. Te gusta mucho. Leal. Esta emperatriz, a ver, clarifícame el perro. Esta emperatriz sí, me dice que esta emperatriz, que puede ser la persona que está a tu lado hoy por hoy, o ha estado, exacto, a mí yo sentía que era lo opuesto. Me dice Clara, el perro y los ratones. Mira, esta emperatriz lo único que quiere es, aparenta, te dije que es una persona que no es confiable, aparenta ser muy leal, pero en realidad lo único que quiere hacer es robarte. Es un ratón. ¿Los ratones qué hacen? Roban. Roban en las noches, roban y roban y roban. Una carta más para clarificar esta relación que va a haber un gran reencuentro con esta reina de copas y el caballero de copas. Me encanta porque hay mucho amor acá. Hay un amor grande con esa reina de copas. Este amor, este corazón que me palpita, ¿sí? Cuéntame, Clara, ¿en qué tiempo? Háblame de tiempo, háblame lo que puedas. Hay mucha magia en esa relación. Es como que virtudes y sabiduría. Quiero que las mires, es una vela y unas piedras preciosas. Hay mucha magia y muchas virtudes y sabiduría. En este amor hay muchísima luz, en ese amor, juntos, y mucha sabiduría. Es como que ustedes se conectan, hasta puede ser que estén en conexión cero, pero no creo. Si estás en conexión cero, Aries, no le escribes o algo, o es una persona que tú observas, porque la sensación que tengo es que tú estás con la emperatriz. Esta es una relación nueva, que tú quieres llegar a ella, y la observas por redes sociales, Aries, por el 10 de espada, ¿ok? Cuéntame del trabajo de este proyecto de Aries en lo comercial, en lo empresarial, en su trabajo, que él está trabajando mucho en equipo y hay un proyecto nuevo. ¿De qué es? Y háblame de tiempo, por favor, tiempo. ¿En qué tiempo? Este proyecto ya salió, es nuevo, sí, ya sé que es nuevo, ya sé que se hace en equipo, ya sé que tiene que ver con propiedades. Acá hay muchas traiciones en ese proyecto, como que te han traicionado mucho, Aries, en ese proyecto. Te han traicionado personas de tu interés, personas que tú confiabas, te traicionaron. Pero, Aries, tú sigue el camino, tú eres el jefe y continúa. Después me sale la casa, que te acuerdas que te dije que ibas a tener, que este proyecto se te va a dar rápidamente y que ibas a tener tanto como para repartir, ibas a tener una indecisión, a quién le vas a dar, a quién no. Rápidamente vuelve a repetirme casa, o sea que algo que tiene que ver con casas, con propiedades. Yo no sé si te quieres divorciar y tienes que dejarle tu casa a tu ex esposa. Yo no sé si vas a invertir en propiedades, pero me repiten mucho la palabra casas, 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 casas y más casas, alegrías. Tú vas a conmemorar en esta relación con la emperatriz, que está desgastada y que se aparenta ser una persona bien. Tú vas a celebrar porque vas a terminar con esa relación. Acá dice muerte, literal me dice muerte de alguien
que se fue, ¿tá? Es como que tú te vas de esa relación y ahí es cuando celebras. Celebras, acá hay algo que termina, acá hay algo que termina, es una relación que termina. Tómenlo como resuena para cada uno de sus vidas, ¿ok? Pero acá es sí o sí algo termina. 29 minutos. Yo digo que quiero hacer videos de 15 minutos, pero me es imposible. Vamos a pedir entonces un consejo para Aries. Un consejo para Aries, me saltó, me saltó. Que seas más receptivo. Si te fijas, es una mujer en el medio del agua y tiene una gran flor de loto iluminada en la mente. Entonces, el consejo para ti, Aries, es que dejes que las cosas sucedan momento a momento, como lo estás haciendo. Que no te preocupes porque esto se va a dar, todo esto que te dije, el ascenso, el trabajo, eso que estás esperando, que hace mucho tiempo que estás sentado esperando, eso se va a dar. Tú estás muy receptivo, eso es muy bueno porque estás con los brazos abiertos al universo, diciéndole, aquí estoy para recibir todo lo que estoy manifestando, lo que estoy solicitando por mi derecho, por tu merecimiento. Estás muy receptivo. Y cuando una persona está receptiva de recibir amor, de recibir bendiciones en la vida, el universo viene y te lo propone, porque la persona que se vive quejando, no te quejes, por favor, Aries, es lo que me dice, sé receptivo, sé agradecido. Estás muy aferrado, el avaro me habla de tu energía, estás muy aferrado a ese negocio, estás muy aferrado, o sea, no te aferres tanto. Yo entiendo que es algo importante, lo veo como algo importante, pero sí, estás aferrado, lo agarras con todo, con cuerpo, alma y espíritu, ya sea, es algo nuevo que tú tienes mucha pasión. Me vuelve a hablar de curación, de sentimientos. Es como que tus sentimientos, Aries, están muy lastimados. Tú necesitas curar tus sentimientos. Te han hecho daño, Aries, te han hecho daño, pero tú como buen Aries te quedas quieto, tranquilo. El consejo del tarot, Aries, es que busques la forma de sanarte. Haz una introspección, medita, relájate un poco, espera, no te pongas tan ansioso, relájate como esta energía, espera, tranquilo, por favor, no te me enloquezcas, que todo tiene su momento justo en la vida para que se den las cosas. Voy a resumir la lectura, voy a sacarte solo un consejo, un consejo no, un mensaje de los ángeles, un mensaje de los ángeles para Aries, un mensaje de los ángeles para Aries, por favor, un mensaje, un mensaje, un mensaje. Un mensaje de los ángeles para Aries, vamos a leerle, dice así, yo soy el ángel que desciende hasta lo más profundo de tu corazón para ayudarte. Respira, ¿sientes un dulce calor? Un intenso bienestar te recorre cuando desciende esta fuerza del cielo. Estás recibiendo fuerza y magia angelical. Mira ese ángel. Mira, te trae magia y fuerza. O sea, ¿qué dice? Vamos a hacer una síntesis. Hay un ángel que dice que estás saliendo. Que tú estás saliendo de lo más profundo, él está llegando a lo profundo de tu corazón para ayudarte. Así que respira, que respires, que te pongas tranquilo porque él te trae magia y fuerza. Magia, es muy bonito. La magia involucra a cosas milagrosas. Es como milagros que te va a pasar en tu vida, Aries, en este 2022. Milagros. Milagros, milagros, porque ya me había salido aquí la magia. Me sale dos veces la magia. Quiero que lo leas. Magia, magia, y me vuelve a repetir magia. Aquí también puede referirse a religión, magísticas,
a manifestaciones, a todo lo que tenga que ver con la magia, con las velas, con lo esotérico, con los cuentos, con las entidades, con el tarot, todo lo que sea mágico va a llegar a tu vida. Y cuando digo mágico, digo que los misterios se revelan, que todo sale a la luz con el sol, todo va a salir a la luz, se iluminan, los obstáculos se iluminan, tu corazón se sana y tú vas a hacer mágicamente, vas a hacer un cambio en tu vida en el 2022. Vas a terminar relaciones, vas a empezar otra, vas a ganar tanto que vas a poder compartir lo que tú sabes, los conocimientos, vas a comprar una casa, vas a festejar y hasta te puedes casar, ¿ok? Hasta eso de tanta magia que veo y siento en el corazón. Felicidades, Aries, muchas felicidades. Déjame tu comentario, feliz año. Gracias por estar y permanecer hasta aquí. Comparte por favor el video para que el canal siga creciendo como lo está haciendo. Muchas, muchas gracias. Feliz año, Aries. Feliz año. Te quiero, Aries. Bye, 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 bye.